En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y vamos a referirnos aquí al capítulo quinto de la segunda parte de la novela, continuando con el tema que vimos en el vídeo anterior y que consiste en interpretar cuatro capítulos seguidos en los que se expone la figura de cuatro prototipos literarios particularmente relevantes. En el caso de hoy vamos a hablar del mayor energúmeno que aparece en la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Hemos visto en el capítulo anterior la figura literaria del médico, en la personificación de un personaje literario que es Zosimov, el médico. Ahora vamos a ver y vamos a revelar la identidad de este personaje que aquí consideramos como el energúmeno, el mayor energúmeno que hay en Crimen y Castigo. En la sesión siguiente, en el vídeo siguiente, hablaremos del personaje que encarna la figura del secretario juzgado, del funcionario de juzgado, que será Zamiotov, y finalmente hablaremos del personaje biológicamente, socialmente, desde el punto de vista de la salud, diríamos biológicamente, más degenerado de la novela, que es Marmeladov, y que introduce con su muerte, en última instancia, lo que es la novela social, la novela de temática, digamos, incluso temática social, pero de formato completamente grotesco, de formato casi diríamos esperpéntico en algún sentido. Estos cuatro personajes, el médico, el energúmeno, el funcionario de juzgado y este personaje realista, naturalista, degenerado, biológicamente hundido por el alcohol, funcionario cesante, son los cuatro tipos a los que nos vamos a ir refiriendo aquí y que de alguna manera encarnan vivamente esta conjugación de historias intercaladas dentro de lo que es la novela Crimen y Castigo. Bien, ¿quién es el energúmeno? ¿Quién es el energúmeno de Crimen y Castigo? ¿Quién es esta figura que encarna a la criatura más energuménica de la novela? Bien, antes de decir quién es este individuo, vamos a precisar qué es lo que entendemos por energúmeno. Por energúmeno entendemos lo que es un energúmeno, es decir, alguien que, si etimológicamente el término energúmeno remite al que está poseído por el demonio, en términos actuales el energúmeno se identifica con una persona injustificadamente violenta, agresiva, alborotadora o simplemente anómala, en el sentido de un cretino molesto que, poseído por determinadas formas de ser, que van desde lo fatuo hasta lo presuntuoso, hasta lo necio, se comporta de forma, digamos, anómala o patológica. El energúmeno de esta novela es un individuo que pretende casarse con la hermana de Raskolnikov, con Avdotya Raskolnikova, con Dunia, apelativamente denominada, con la única pretensión de casarse con una mujer pobre y tenerla dominada, tenerla subyugada bajo sus propios caprichos y sus propias pretensiones, pues hasta el final de sus días. Este matrimonio resulta completamente abortado porque no es razonable el comportamiento que adopta este energúmeno. Ahora bien, ¿cómo hace acto de presencia o de aparición este personaje llamado Lucín o Lucin, según se quiera acentuar? Es decir, en español, al hacer llanas las palabras, lo pronunciaríamos con un acento llano, es decir, Lucin. Pero, bueno, puede admitir otras formulaciones. Yo lo llamaré Lucin. Este pretendiente se comporta como un auténtico energúmeno y vamos a explicar aquí su presencia en la novela. Es un personaje realmente clave, absolutamente clave en la configuración de Crimen y Castigo. Nótese una vez más cómo en la presentación de este personaje el narrador de la novela actúa como si fuera un narrador en el teatro. Es decir, la escenificación de este personaje representa ante todo una puesta en escena, es decir, representa un texto espectacular que contiene una serie de indicaciones destinadas a
poner en escena el comportamiento de este personaje. Digamos que tiene una aparición completamente teatral, porque de hecho el capítulo anterior termina diciendo, por parte del narrador, en aquel mismo instante se abrió la puerta del mechinal, del tabuco, del cajón en el que vive, del zaquizamí en el que vive Raskolnikov, y entró un nuevo personaje desconocido para todos los presentes y también ausentes, es decir, el lector no lo conoce. Vamos a ver cómo se presenta este personaje y cuáles son las características que se dan de él. Se dice, era un caballero ya nada joven, ya adelanto que tendría unos 40 y tantísimos largos años, casi 50, es decir, era casi un cincuentón, ya nada joven, empingorotado y solemne, de semblante reservado y adusto, el cual empezó por detenerse junto a la puerta, esparciendo la vista en torno suyo, con asombro que ofensivamente no trataba de disimular. Nótese sobre todo el uso de los adverbios, que suponemos que son literales a la traducción del original. No trataba de disimular, y como preguntando con la mirada, ¿en dónde me he metido yo? Con recelo y hasta con afectación de cierto susto y casi de despecho, contempló el angosto y bajo techo camarote de barco de Raskolnikov. Con la misma estupefacción cambió luego la dirección de su mirada y la fijó en Raskolnikov, que en paños menores, despelucado y sin asear, tumbado en su diván, misérrimo y pringoso, lo miraba también inmóvil. Entonces, imagínense la escena, casi un cuadro tenebrista, si no fuera porque estamos ya diseñando casi el expresionismo pictórico. Luego, con la misma meticulosidad, se puso a contemplar la descuidada figura de Razumihin, sin afeitar ni peinar, y que a su vez lo miraba directamente a los ojos de un modo impertinente e interrogante, sin moverse tampoco de su sitio. La quietud de la escena es de una tensión expresionista. El enojoso silencio se prolongó un momento, hasta que finalmente, y como era de esperar, se produjo un ligero cambio de decoración emocional, exclusivamente, es decir, de expresionismo. Comprendiendo seguramente por algunos indicios, por lo demás bastante claros, que aquella solemnidad altiva y severa no imponía a nadie en aquel camarote de barco, el visitante se dulcificó un tanto y con un tono de voz cortés, aunque todavía algo embarado, se dirigió a Zosimov, el médico, y recalcando cada sílaba de su pregunta, le interrogó, ¿Rodion Romanovich Raskolnikov, un señor estudiante o ex-estudiante? Zosimov, el médico, se incorporó lentamente y puede que le hubiera contestado si Razumihin, al cual no se había dirigido, no se hubiera apresurado a responder, ahí lo tiene usted, tendido en ese diván, pero ¿qué se le ofrece a usted? La familiaridad de aquel ¿qué se le ofrece a usted? Ofendió al encopetado caballero. Estuvo a punto de encararse con Razumihin, pero logró contenerse y se volvió enseguida otra vez a Zosimov, el médico. Parece que busca la interlocución del médico. Ahí le tiene, a Raskolnikov, dijo con indolencia Zosimov, el médico, señalando con la cabeza, ni siquiera utilizó la kinésica de las extremidades inferiores, con la cabeza, al enfermo, después de lo cual bostezó, abriendo desmesuradamente la boca y manteniéndola un rato extraordinariamente largo en tal posición. Es decir, que el médico, al responderle a este encopetado energúmeno, le responde ilustrando la respuesta con un bostezo propio de un hipopótamo. Es decir, que si ustedes se imaginan a un hipopótamo bostezando, pues sería lo mismo que este médico. Y después del bostezo aún mantuvo la boca en posición de bostezo en un rato extraordinariamente largo. O sea, imagínense ustedes la recepción. Luego, lentamente, sacó del bolsillo del chaleco un reloj de oro enorme y grueso, levantó la tapa, miró la hora y con la misma lentitud e indolencia volvió a guardárselo en el bolsillo. Es decir, que la indiferencia absoluta hacia el recién llegado es total. Raskolnikov, por su parte, permaneció todo aquel tiempo tendido, silencioso, boca arriba y obstinadamente, aunque sin la menor idea, mirando al visitante. Su cara, que acababa de apartar de la curiosa florecilla del empapelado, estaba sumamente pálida y expresaba un sufrimiento extraordinario, cual si acabase de sufrir una operación dolorosa o de padecer un tormento. Pero el visitante poco a poco empezó a excitar en él una atención cada vez mayor.
luego una sospecha y por último desconfianza y hasta miedo. Al señalarle Zosimov, el médico, diciendo «ahí tiene usted a Raskolnikov», se incorporó de pronto como de un brinco, se sentó en el diván y con voz casi retadora, aunque entrecortada y débil, profirió «sí, yo soy Raskolnikov, ¿qué desea usted?». El visitante lo miró atentamente y en tono digno declaró «Piotr Petrovich Luzin». Y se presentó. «Tengo plena confianza que mi nombre no habrá de serle a usted enteramente desconocido». Pero Raskolnikov, que se había esperado algo completamente distinto, continuó mirándolo de un modo estúpido y caviloso y nada contestó, cual si fuese aquella la primera vez que escuchaba el nombre de Piotr Petrovich Luzin. Bien, este es el pretendiente de la hermana de Raskolnikov. Este tío pretende ser cuñado de Raskolnikov y darle a Raskolnikov, en el mejor de los casos, un trabajo de pasante en su propio bufete o despacho de abogados. Algo a lo que el patológico Raskolnikov se opone violentamente, así como también se opone al matrimonio de este tipo con su hermana Dunia. Bien, esta es la fábula. Estos son los argumentos, la argumentación, la metabolé, por así decirlo, de la novela. Ahora bien, aquí lo que nos interesa sobre todo es la configuración del energúmeno, la configuración de este personaje que, como un cuadro de costumbres entre el médico, el cretino, que es este tío, y el funcionario de juzgado, junto con la muerte de Marmeladov, cierran el segundo capítulo de Crimen y Castigo, convirtiendo a esta novela en un conglomerado de historias intercaladas de índole costumbrista por una parte y social por otro, con tintes manifiestamente trágicos, manifiestamente propios, de, insisto, de una novela social casi de mediados del siglo XX. La escena continúa y va a acabar en como el Rosario de la Aurora, ya lo adelanto. Alcanzado que hubo una silla, este energúmeno se sentó en ella y se quedó mirando con encono a Razumihin. Nótese cómo se retrata emocionalmente el comportamiento de cada uno de estos personajes en la novela psicológica. De hecho, la característica fundamental de la novela psicológica consiste en la objetivación expresionista de las emociones de los personajes. Que básicamente se comunican a través de un lenguaje fuertemente emocional que no se expresa con palabras. Por esta razón, aquí, una vez más, hemos de poner de manifiesto el valor de la tesis décima de la crítica de la razón literaria, en virtud de la cual la literatura es la negación del sentido literal. Porque una cosa es lo que intencionalmente dicen las palabras y otra cosa muy distinta, a veces dialécticamente distinta, dialécticamente diferente, es el sentido literal que comunican las palabras. Hay una gran dialéctica, un gran abismo, una gran distancia entre el sentido intencional y el sentido literal que objetivan las palabras. Ya sabemos que en la literatura las palabras poseen un significado que nunca está registrado previamente en los diccionarios, porque si lo estuviera, la literatura no sería literatura, sería un kitsch. Las obras literarias verdaderamente originales se construyen con palabras que adquieren en la literatura un significado que hasta entonces no estaba registrado en los diccionarios. Y de hecho la literatura es un conjunto de palabras cuyo significado ningún diccionario alcanza a objetivar de manera definitiva. De ahí la originalidad y la supervivencia que la literatura tiene, pues, a través de los tiempos, a través de la historia, a través de la geografía. El tipo dice, este energúmeno, Luzin, dice que viene a hablar, que viene a comunicarse con su presuntamente futuro cuñado. Y dice, agradecido. Dice, se muestra agradecido, dice él. Pero no causaré molestia al enfermo con mi presencia y con mi charla, preguntó, dirigiéndose al médico, a Zosimov. Y el médico volvió a bostezar y le dice, no, no, hasta puede que le distraiga. Y volvió a bostezar otra vez como un hipopótamo, vamos. Lo sé, dice Raskolnikov, sé quién es usted, con expresión del más insufrible disgusto. Usted es el novio, sí, vale, lo sé, basta. Piotr Petrovich Luzin se sintió vivamente ofendido, pero guardó silencio. Haciéndose violencia, trataba de comprender qué significaba todo aquello. Un minuto se prolongó el silencio. Un minuto de silencio en una novela, en una obra de teatro, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Es un silencio tenso, es un silencio digno de que lo estudien
digno de estudio semiótico, ¿no? Es decir, la semiótica del silencio, que es algo en lo que acabó la semiótica, en definitiva, guardando silencio, pues es digno de esto. Es decir, la fuerte violencia y la fuerte tensión que hay en un minuto de silencio entre todos estos interlocutores. Lucin y Razumihin se llevan fatal. Lucin y el médico Zosimov apenas se comunican. Y Lucin, que viene a comunicarse con Raskolnikov, acabará enfrentándose a él violentamente, en un mutuo enfrentamiento mutuamente violento. Pero tanto el médico como el amigo de Raskolnikov, es decir, tanto Zosimov como Razumihin, van a convertirse ahora en unos espectadores metateatrales, es decir, de teatro dentro del teatro, porque quienes van a adquirir aquí el protagonismo de la tensión dramática van a ser Raskolnikov, con todas sus patologías, y el energúmeno Lucin, exhibiéndose como pretendiente que encarna determinada supremacía de valores morales y políticos en todo terreno. Vamos a ver cómo es este retrato prosopográfico de la prosopografía de prosopografía del Lucin. Su rostro, muy fresco y hasta guapo, no necesitaba de nada de eso para no representar sus 45 años. Es decir, no representaba 45 años, sino tal vez más. Unas patillas oscuras en forma de chuleta ponían agradable marco a su cara y se dilataban muy graciosamente luego a ambos lados de la barbilla cuidadosamente afeitada. Es decir, era un tío cursi hasta los pelos. Hasta los cabellos, prosigue el narrador, por lo demás ya algo canosos, peinados y rizados por el peluquero, no ofrecían por ese detalle nada de ridículo ni de estúpido, cual siempre suele ocurrir con el pelo rizado, que da al individuo un inevitable parecido con un alemán que va a casarse. Esto escribe Dostoyevsky en boca del narrador de Crimen y Castigo. Si no es políticamente correcto, entre Dostoyevsky y los alemanes que van a casarse, pues diriman el asunto. Si algo había de antipático y desagradable verdaderamente en aquella fisonomía, bastante guapa y seria, se debía a otras razones. Otras razones que, por otro lado, eran múltiples razones. Pero bueno, ahí queda esa prosopografía tan verdaderamente desagradable de este personaje por completo energuménico, tanto en su etopeya, insisto, en su retrato moral, como en su prosopografía, es decir, como en su retrato físico. Y el tío dice, además, cuando está hablando, tengo además ahora un asunto importantísimo de mi profesión forense en el Senado y no quiero hablarle de estas otras ocupaciones que ya usted comprenderá. Es un tipo que se da una importancia artificial a sí mismo. Es un tipo quizás hoy día poco frecuente en nuestra sociedad, pero que lo fue muy abundantemente hasta no hace demasiados años, ¿no? De todos modos, esta actitud de darse importancia hoy más bien ha sido reemplazada por otro tipo de actitudes que, en lugar de darse importancia a uno mismo, lo que hacen es subrayar el carácter de estar de vuelta de todas las cosas. Porque hoy día las formas de comportamiento de los seres humanos se manifiestan más en Internet que en la vida real, porque los seres humanos actualmente han reemplazado la sociabilidad por la comunicación cibernética. Es decir, la hipercomunicación cibernética ha reemplazado las relaciones reales, humanas, sociales. No es que sean irreales las relaciones que se mantienen a través de Internet, pero son completamente falsas, son completamente fingidas en muchísimos aspectos. Es decir, su irrealidad no tiene tanto que ver con el medio cuanto con la naturaleza de los contenidos, que innegablemente va asociada también al medio. A partir de aquí comienzan a mantener una conversación relativamente variada, incluso sobre temas de actualidad para la época, y como el interlocutor energúmeno adopta una actitud de superioridad, de sábelo todo frente a los demás, en un momento dado Razumihin lo para en seco, lo corta directamente y le dice: mire, perdone usted, pero yo no soy tampoco nada listo, le viene a decir, ¿no? Le atajó bruscamente Razumihin, así que no siga. Yo, mire usted, empecé a hablar con un fin concreto, pero a mí toda esta facundia narcisista que usted utiliza, todos esos güeros, interminables lugares comunes, todos esos tópicos, y todo ese hablar por hablar que le caracteriza a usted, me han hartado de tal modo en el espacio de 3 años que, por Dios, que me avergüenzo cuando los demás, yo no, se ponen a discutir así estando yo delante, ¿no? Es decir, es como si le pillara una conversación de Facebook por el medio y dijera: no, vamos a ver, usted a mí no me confunda, ¿eh? O sea, yo no pierdo el tiempo con gilipolleces de este tipo, ¿eh?
así de claro. Usted naturalmente siente prisa por lucirse en sus conocimientos, lo que es muy honroso, y yo no lo censuro, pero yo ahora no quería más sino saber quién es usted. Punto. O sea, no me venga con conversaciones necedades, porque no estoy dispuesto a aguantar sus rollos, ¿eh? Y entonces el otro responde y dice, señor mío, empezó a decir Lucín, dándose por ofendido con extraordinaria dignidad, que es lo suyo, ¿no? El darse por ofendido con extraordinaria dignidad. No querrá usted de tan buenas a primeras dar a entender que bla, bla. Quiero decir que no tiene nada de qué hablar, ¿eh? En absoluto. De repente vuelve a salir el tema, porque ya abandonan la conversación con este energúmeno los interlocutores de Raskolnikov y vuelven a hablar del tema del crimen, del tema del asesinato. Vuelven a hablar de la muerte violenta, del asesinato de Aliona Ivanovna y de su hermana Elizaveta, de las dos ancianas, la prestamista y la hermana de la prestamista. Y entonces el médico Zosimov advierte, se lo comunica a Razumihin casi en conversación privada, mientras el energúmeno y su presunto futuro cuñado, Raskolnikov, mantienen una conversación aislada. Son cuatro interlocutores y dos están a lo suyo y los otros dos están a lo suyo. Y en la conversación que mantienen el médico y el amigo de Raskolnikov están hablando de nuevo de la muerte de la vieja prestamista y el médico, Zosimov, dice, indudablemente la mató uno de sus clientes. Solo pudo ser un cliente suyo, no tuvo más remedio que ser un cliente suyo, confirma su interlocutor, Razumihin. A Porfiri, el juez, no hay quien lo apee de esta idea, pero no obstante ha interrogado a todos los clientes de la vieja. Y entonces Raskolnikov, que tiene la antena puesta, tiene el oído abierto, deja la conversación que tenía con el energúmeno y responde, interviene, interfiere en la conversación de los otros dos interlocutores y le dice que ha interrogado a los clientes, preguntó Raskolnikov en voz alta. Sí, pero ¿por qué lo preguntas? ¿A ti qué te importa? ¿Qué te interesa? Y dice, no, por nada. Pero vuelve a preguntar, ¿cómo pudo dar con ellos? Inquirió el médico. Pues unos clientes se los indicó Koch. Otros tenían sus nombres anotados en las envolturas de las prendas que habían dado en empeño. Y otros también se presentaron espontáneamente al enterarse con el fin de reclamar el precio de las prendas empeñadas. Y entonces acota y glosa más todavía Razumihin, que aquí acierta completamente. De hecho, el término Razumihin remite genuinamente al que usa la razón. Razumihin es el que usa la razón, en definitiva. Pues para que veas, no hay tal cosa, le interrumpió Razumihin. Es lo que a vosotros todos os despista. Yo digo, y aquí ofrece su interpretación del crimen, que es la correcta, que se trata de un individuo torpe, inexperto, y que seguramente este ha sido su primer golpe. Es decir, está llamando a Raskolnikov en la cara torpe e inexperto, y el otro se lo tiene que comer. Lo está oyendo directamente y no puede responder. Se trata de un individuo torpe e inexperto, que seguramente este ha sido su primer golpe. Suponed que es un canalla astuto y todo os resultará inverosímil, pero suponed por el contrario que se trata de un individuo inexperto, vuelvo otra vez a llamarlo inexperto. Y veréis claro cómo fue solamente la casualidad quien lo sacó con éxito del aprieto. ¿Y qué no puede la casualidad? Hasta es muy posible que no hubiese previsto él lo que iba a hacer, porque ¿cómo lo hizo? Coge prendas que pueden valer 10, 20 rublos, se las guarda en los bolsillos y se pone a rebuscar en el cofre de la vieja entre trapos, siendo así que en la cómoda, en el gavetín, en una cajita, había 1.500 rublos en dinero contante y sonante, sin contar los billetes. Y ni siquiera supo robar, solamente acertó a matar. Era su primer golpe, te lo repito, su primer golpe, se aturulló. Y no el cálculo, sino la casualidad, lo sacó del atolladero. Es el diagnóstico más correcto que hay sobre los hechos acaecidos y Razumihin lo expone en la cara del propio asesino, Raskolnikov, llamándolo a la cara inexperto y torpe. Realmente es la ironía de la fábula literaria enormemente intensificada. Ya en ese momento se va a ir el energúmeno Lucín, después de haber mantenido una tensa desavenencia con todos ellos y en particular con Raskolnikov. Cuando está con el sombrero y los guantes en la mano, los guantes que no los pone en la mano, sino que los lleva en la mano simplemente para lucirlos. Y antes de irse, dice el narrador, quería soltar algunas frases ingeniosas. Por lo visto, se afanaba en provocar una gran impresión y la vanidad le trastornaba el raciocinio.
Esta es una frase del narrador muy acertada. La vanidad no solo trastorna siempre el raciocinio, sino que la vanidad lo trastorna todo. La vanidad echa a perder a la gente. La fama, que decía Virgilio, es la más veloz de todas las plagas. Por la vanidad la gente queda en ridículo, por la vanidad la gente se comporta de forma grotesca, por la vanidad la gente se manifiesta en las múltiples formas de la materia cómica. Y este es un prototipo grotesco, salido de la literatura costumbrista y que manifiesta claramente lo energuménico que puede llegar al ser humano, a ser el ser humano, cuando no se da cuenta del ridículo que protagoniza. Creyéndose gracioso en unos aspectos, creyéndose superior en otros aspectos, es un auténtico energúmeno, es decir, es un ser humano poseído por el demonio de un complejo de superioridad. Claro, la interpretación etimológica de las palabras no deja de ser ya hoy día una interpretación metafórica de lo que genealógicamente fue el sentido original de esas palabras, que, como digo, la literatura se encarga de negar ya literalmente. Es decir, no es que un energúmeno sea alguien poseído por el demonio, como lo fue originariamente, etimológicamente, porque la literatura, como digo, como afirmo en la tesis 10 de la Crítica de la Razón Literaria, la literatura es la negación del sentido literal. Y a veces el sentido etimológico es un sentido literal que ya niega la propia literatura. El energúmeno, que comparte un lexema etimológico con energía, con energeion, es decir, es alguien que tiene una fuerza, una energía transmitida por otra entidad. Genuinamente hablando, sería una entidad demoníaca. El energúmeno es el que está poseído por una fuerza externa y maligna, y que como consecuencia de esa posesión energéticamente maligna, diríamos en un sentido literal, pues se comporta de forma violenta, de forma alborotada, de forma patológica, de forma descontextualizada, de forma anómala, en definitiva. Este se comporta como un energúmeno anómalamente porque incurre en comportamientos grotescos y ridículos, poseído como está de un complejo de superioridad, desde el cual mira a los demás como criaturas que deben estar subordinadas a sus propios caprichos emocionales, psicológicos, ideológicos, económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Minusvalora completamente al prójimo y al prójimo le importa un pepino la superioridad de este fulano que se cree más listo que los demás, más guapo que los demás, más rico que los demás y en realidad es un auténtico gilipollas, en definitiva, ni más ni menos. Entonces, a partir de aquí comienzan a hablar de la delincuencia en las clases altas, no solamente en las clases bajas. Y entonces dice que en la clase alta, dice Lucín, este luciéndose, que en la clase alta de la sociedad ha aumentado también el modo de la criminalidad misma, al igual que en la clase baja. Dice, se ponen a fabricar, dice él, moneda falsa. Aquí en Moscú detienen a toda una banda de falsificadores que operaba con la lotería del último empréstito y uno de los principales comprometidos resulta ser un catedrático de historia universal. Es decir, parece que un catedrático de universidad se dedicaba a falsificar dinero, a falsificar moneda. Entonces, claro, ¿cómo un catedrático de universidad falsifica dinero? ¿No? Los catedráticos que se creen gente tan importante aparecen retratados en Crimen y Castigo como falsificadores, etcétera, etcétera. Hay aquí un diálogo sobre estas cuestiones de la delincuencia en virtud de las clases sociales y en este contexto aparentemente inocente y también intrascendente se produce un nuevo choque entre Raskolnikov y el energúmeno de tal manera que se despiden muy violentamente, muy malamente, pero se mienta a la madre. Vamos a ver, se miente a la madre, ¿no? Se menciona a la madre, se menta a la madre. Y entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues que Raskolnikov le dice que como vuelva a mencionar a su madre o a meter a su madre por el medio, que lo tira escaleras abajo, lo cual es una nimiedad, porque después de haber matado a hachazos a un par de viejas, tirar por esas escaleras abajo un energúmeno es una cuestión de quítame allá esas pajas, por decirlo cursimente, ¿no? Entonces, claro, Lucin le dice, claro, ese comentario que usted hace, en una palabra, ese tiro, en resumidas cuentas, se debe a su madre, a su mamá, ¿eh? Y sin necesidad de eso me ha demostrado ella, su madre, juntamente con sus otras, desde luego, buenas cualidades, algo de entusiasmos noveleros en su modo de pensar, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿sabe una cosa? Le dice Raskolnikov, incorporándose en la almohada y lanzándole una mirada fija, penetrante y centelleante. ¿Sabe usted una cosa? ¿El qué? Le responde Lucin,
con expresión ofendida y retadora. Durante unos segundos se hizo el silencio. Pues que si otra vez vuelve usted a tener la osadía de decir siquiera una palabra respecto de mi madre, va usted de cabeza por la escalera. Y entonces, bueno, se arma la marimorena. Aquello termina como el rosario de la aurora, ¿no? El otro palidece, se muerde el labio y le dice unas cuantas cosas. Bien, es el diálogo que mantienen en un conflicto que acaba fatal, acaba violentamente. Como una escena costumbrista, casi de sainete, pero con un toque inquietante, con un toque inquietante. Aquí se pierde el sentido cómico dentro de la escena, aunque se mantiene fuera de ella. Mucho puedo perdonarle a un enfermo y a un pariente, pero ahora a usted nunca. Yo no soy un enfermo, responde el otro, peor que peor, váyase al diablo. Y así termina esta situación. Pero el final de la escena es mucho más revelador todavía, porque el energúmeno ya se ha ido, pero la inquietud y el conflicto persisten. Totalmente enloquecido, el propio Raskolnikov expulsa a todos de su mechinal y les dice: «Dejadme, dejadme todos», clamó Raskolnikov con iracundia, «dejadme por fin de una vez, verdugos. Yo no os temo. Yo ahora a nadie temo. Largo de aquí. Quiero estar solo, solo, absolutamente solo». El caso es que los echa a todos. Y finalmente se van el médico y el amigo de Raskolnikov, Zosimov y Razumihin, se van dialogando sobre lo que han vivido. Y le dice el médico al interlocutor, al amigo: «¿Pero te has fijado en que él, Raskolnikov, se muestra indiferente a todo y a todo calla, menos a una cosa, cuando se toca un solo punto, el cual lo saca de sus casillas? Es el tema del crimen». Y le dice el interlocutor, el amigo Razumihin: «Sí, yo también lo he notado, se interesa, se asusta. Ya el primer día de su enfermedad, ese tema le produjo un susto. Estaba en la comisaría y se desmayó». Raskolnikov dice que quiere quedar solo y descansar. Es mentira. En cuanto queda solo, lo primero que hace es salir. Y al salir, se va al encuentro, porque así la casualidad lo dispone, la casualidad la dispone el diablo, al encuentro del funcionario de juzgado, de Zamiotov. Y mantiene con este funcionario de juzgado, con este secretario de juzgado, con el asistente del juez, con Zamiotov, una conversación sobre el propio crimen, donde Raskolnikov deja sorprendido al funcionario de juzgado con una serie de declaraciones que, evidentemente, si no lo delatan como el asesino, lo exhiben como si lo fuera. Este es el tema del vídeo y del capítulo siguiente, donde en este cuarteto de personajes, el médico, el pretendiente energúmeno, el funcionario de juzgado y el personaje naturalista, biológicamente consumido y agotado, que será Marmeladov, completarán esta tetralogía de las figuras literarias más sobresalientes de Crimen y Castigo.